Muchas dicen que aguantan carros, carretas y carretones en el Día de las Trabajadoras del Hogar. Ellas son las protagonistas. Todo el día no paro. Todo el día limpiando. Te pagan bien, entre comillas, pero hay casas que la verdad es que no. No tenemos derecho a paro. No. ¿Cotizáis a la Seguridad Social? Cotizamos, pero es lo único que tenemos. Yo sí lo he hecho por necesidad. En España, más de 630.000 personas trabajan a domicilio. Pero ¿cómo es este empleo y qué derechos tienen? Enseguida se lo contamos, como siempre aquí, en Andalucía Directo. Acceder a este centro comercial para los peatones es un auténtico peligro. Al ser una salida de autovía, no van a parar ni le van a dar tiempo a frenar. Ni... Mira. No hay ningún pase de peatones y si tenemos que ir a la Nevada, tenemos que o bien coger un taxi o más de dos autobuses. Apenas 400 metros separan el parque tecnológico donde están ubicadas varias facultades y el hospital de este centro comercial, por lo que el tránsito de gente es constante. Los que te juegan la vida para ir a un centro comercial dos veces. Sí, es una vergüenza. Mal. Cruzar de forma temeraria la autovía o atravesando las líneas del metro son las únicas opciones de estos viandantes. Quédense que les mostramos el riesgo que supone cruzar por un lugar no autorizado en unos minutos aquí en Andalucía Directo. Para que los pasos de Semana Santa luzcan así de bonitos, son necesarias flores. Es pinchar con firmeza para que no se caigan. ¿Se han preguntado alguna vez de dónde vienen tantas flores? Pueden venir de Tailandia, Holanda. Es una variedad de rosas de Ecuador. Así comienza y así termina. Pero ¿cómo se monta un exorno floral para Semana Santa y hasta dónde puede llegar su coste? Pues quédense que se lo contamos hoy aquí entre flores y como siempre será en Andalucía Directo. En el programa 4766, esto es Andalucía Directo, muy buenas tardes, para servirles, hoy acaba el turno de votaciones del concurso de la torrija, ¿eh? A las 10 de la noche en el Facebook de Andalucía Directo ya no se vota más por las torrijas, vaya locura de votaciones con las torrijas la que tenemos liada en Andalucía, ¿eh? Mañana sabrán ustedes en este programa quién es la ganadora. Pero antes que nada comenzamos con la actualidad, vamos en directo a las calles, porque vamos a conocer de la mano de una urbanización sevillana en San José de la Rinconada una denuncia que están realizando a esta hora de la tarde con Inés Porro. Inés, buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos en directo en la zona de Tarazona, que pertenece al municipio de la Rinconada. Aquí hay más de 700 familias que tienen una parcela que compraron en su día. Manuel, en su día era suelo rústico, pero hace 11 años que se transforma eso y se convierte, me decías... En suelo urbano no consolidado. ¿Y eso qué significa? Eso significa que es suelo urbano a la hora de pagar y no consolidado, bueno, pues de alguna forma para que no podamos edificar. Vale, pero vosotros estáis pagando IBI urbano, ¿no? ¿Tenéis ahí el IBI, por favor? Sí. O sea, tú pagas un IBI, ¿lo puedo ver yo? Un IBI. Sí. Concepto urbano. De tipo residencial. Ajá, y eso, ¿vale? Bueno, entiendo que el ayuntamiento hará cosas en la zona, ¿no? No hace absolutamente nada. Tenemos una insalubridad importante, no podemos salir con nuestros hijos, lo que es el tema de los coches, pues lo tenemos muy, muy estropeado. Entiendo que porque no está asfaltado el suelo. No está asfaltado hoy porque con el tema de la lluvia, pues se hace una hondonada importante, bueno, porque los coches, pues las transmisiones, pues no las aguanta. Después el tema de... Tenemos vecinos también minusválidos que no pueden salir por las calles, ¿vale? Los pozos ciegos están contaminando lo que es el tema de las aguas de los pozos propios para el tema de las piscinas. Pregunto, ¿nunca se ha hecho nada, Manuel, en este terreno? ¿Usted cuántos años lleva aquí? Pues yo llevo alrededor de entre 35 y 40 años, ajá, primeramente con una parcela que tenía mi padre y unos 10 o 11 años que llevo viviendo aquí. Ya definitivamente viviendo aquí. ¿Y nunca se ha puesto una farola? ¿Se ha puesto alcantarillado? Veo que no hay alcantarilla. Las farolas que se ponen son las que personalmente se le solicita a la junta y entonces te la pone. Y la junta que es una junta de conversación junta vecinal, ¿no? Vecinal, es decir, vosotros mismos. Sí. Estoy hablando de que pone aquí el ayuntamiento. Aquí no pone nada. De tarde en tarde a lo mejor manda un camión de arbero o de lo que quiera que sea, pero ya está. Nosotros pagamos, aparte del IBI y eso, nosotros pagamos nuestra basura particularmente. Y entiendo que esto no es nuevo.
y habréis sentado alguno o todos, en reuniones para hablar con el ayuntamiento. Concretamente, lo que usted está hablando, el tema de las farolas, podemos decirle que lo último que nos contestó el delegado de urbanismo, cuando estuvimos hablando del tema de las farolas, le dijimos que por favor a ver si se podían poner por lo menos algunas alternativas, y nos contestó que sí, que lo estaba haciendo en su pueblo. Y le contestamos nosotros que si nosotros no éramos Rinconada, porque para cobrarle y para cobrarnos el IBI como nos está cobrando, sí somos Rinconada. Ya. O sea que de momento no han tenido nada, otro tipo de respuesta. Nosotros estamos en contacto también con el ayuntamiento, hay que decir que estamos esperando respuesta, porque queremos saber también la versión por parte del ayuntamiento. Conchi, también son muchas las personas que os sentís un poco abandonadas en esta zona, ¿no? Pues sí, porque mire, yo por ejemplo vivo desde hace ya 37 años aquí, y no tenemos ni siquiera un autobús para podernos dirigir a un centro médico. Me decía usted que las ambulancias paran a 2 kilómetros de las casas. Paran en el puente, muchas veces nos tenemos que poner por la avenida para hacerle señas para que puedan entrar en el barrio y guiarlo hasta nuestras propias casas. ¿Por qué? Porque no hay suelo. No está el suelo en condiciones, se pierden por la barriada porque no tienen algunas ni siquiera los nombres de las calles. Entonces, muchas nos tenemos que dedicar, muchos vecinos, a recoger a otros impedidos porque no pueden llegar a donde tenemos el autobús, que son a 2 kilómetros de aquí. Cuando ustedes compraron, pregunto, estas casas, ¿no eran conscientes de que algo de eso podría pasar? Sí, pero bueno, éramos conscientes también de que se iba solucionando y de que el ayuntamiento, en varias reuniones que hemos tenido con ellos, que se iba a consolidar y que se iba a solucionar. Son las reuniones que hemos tenido, pero claro, es que primero, si leemos un poquito así por encima, esto se iba a ser por cooperación, y el ayuntamiento ha decidido hacerlo por compensación. Lo abrevio rápidamente, significa por cooperación, de que el ayuntamiento lógicamente iba a cooperar con nosotros. Bueno, y por eso compensación, permítame, eso son terminologías ya técnicas, complejas de hablar, que lo tienen que hablar con ellos. Nosotros les damos voz, vamos a hablar con el ayuntamiento, que es lo que nos corresponde, para saber las dos versiones, y ojalá todo marche bien y sirva para algo esta denuncia. En todo caso, Inés, para evitar confusiones, estamos hablando de un montón de viviendas que están en suelo rústico. Vamos a ver, era suelo rústico, pero hemos explicado que hace 11 años cambió es suelo urbano no consolidado, pero que ya es suelo urbano, y de hecho estamos pagando como suelo urbano, no rústico. Muy bien, urbano. Muchísimas gracias. En directo de San José de Arrinconada, también han protestado hoy los parcelistas de Almensilla, en Sevilla. Piden una solución al embargo de 400 parcelas decretado por un juzgado de Sevilla. El dinero que los vecinos dieron para urbanizar el terreno fue robado y a la constructora denunció el impago. El ex tesorero Julio Mateo, conocido como el Dioni de Almensilla, está en prisión a la espera de juicio, y hay ya 4 vecinos que ejercen de representantes. Mi situación es bastante grave, porque yo la he pagado 48.000 euros... y ahora nos ha empezado a embargar las parcelas, porque tiene un débito ellos de 3 millones de euros que no lo han pagado al contratista. Estamos aquí pendientes de aquella, la solución a esto, porque esto ya no es quien lo aguante, y tenemos una junta de delegados que en vez de apoyarnos lo que hace es robarnos más todavía. Bueno, vean ahora lo que pasa en este paso peatonal en Granada. Un paso peatonal que no termina de construirse y que debería permitir el cruce entre el Parque Tecnológico de la Salud y el Centro Comercial Nevada. Vean lo que hace la gente. Los coches no van a parar. Y que los coches no paran porque es una salida. Pero porque tienen preferencia, es que ahí pone que es para peatones, no para... Es una salida de un accidente, ¿quién le paga? De autovía. Al ser una salida de autovía, no van a parar ni le van a dar tiempo a frenar. De esta forma, prácticamente arriesgando su vida, muchas personas cruzan cada día desde el Parque Tecnológico al Centro Comercial. Se juega la vida. ¿Vosotras estabais mirando también para cruzar? Estábamos mirando a ver por dónde, pero que no, nosotros no nos arriesgamos a tirar por ahí. No, además pone una señal que pone circulación prohibida a peatones, así que no se puede cruzar porque pone en peligro tu vida y además la vida de los conductores. Pero no es solo para ir, sino para volver también tienes que hacer el mismo recorrido. Es que te juegas la vida para ir a un centro comercial 2 veces. ¿Lo estaréis mirando para cruzar por aquí? Sí, porque no hay ningún paso de peatones y si tenemos que ir al Nevada tenemos que o bien coger un taxi o más de 2 autobuses. Tenemos que venir desde el PTS generalmente, cruzar por aquí que es final de rotonda, o sea, y además solemos venir en hora punta para poder comer, y el Nevada que está allá al fondo, justo detrás. Pero es peligroso pasar por la autovía. Claro, hombre, hay que esperar a que no pase ningún coche, más que nada porque por aquí pasan muchos coches normalmente y puede tener un lío, ¿sabes? Venga, ya. No, ya no. Sí, espérate que viene con gente de ahí.
Tenéis que estar seguros de que no pase ningún coche, ¿no? Claro. ¿No da miedo? Una vez que han cruzado esta salida hacia la autovía, lo que tienen que hacer es cruzar un puente y después cruzar otra carretera. O sea que son dos carreteras las que realmente tienen que atravesar para llegar al centro comercial. No me he encontrado que no hay ningún paso. ¿Y qué es lo que pensáis hacer? Pues, hombre, pues no sé. Está la valla. Es que la gente viene por allí tan tranquila. Mira la gente. Bueno, a ver lo que hacen ellos. Mira, mínimo aquí un paso. Por donde vengan yo iré. ¿Usted quiere llegar ahora al Nevada, que está justo al lado? No puedo porque me da miedo cruzar la carretera, porque hay mucho peligro. Lo bueno hubiera sido que hubiera hecho un subterráneo para que la gente pudiera tener acceso al Nevada sin ningún peligro. Eso es lo que hay. No para de cruzar la gente, ¿eh? Estamos hablando. Pero es un peligro inminente. El peligro está ahí. Pero tú pretendías cruzar con... No, no puedo, con el carro no puedo. ¿Estás arrepentido en el último momento? Es excesivamente peligroso. Sí, claro. Por eso preguntaba a la muchacha esa, me dice que no puede pasar con el carro. Maya cruza. Viene aquí al hospital, del hospital está aquí en Nevada muy cerca, pero no hay acceso para entrar, ¿no? Tenemos que ir al Nevada y ya no sabemos si dar la vuelta o pasar por aquí. Yo creo que es mejor, más seguro dar la vuelta. A nosotros nos han dicho que tenemos que cruzar por la vía del tren y es cuando ya podemos entrar para el Nevada. Acceder por las vías del metro es otra de las opciones de llegada, pero también es peligroso porque el metro está en pruebas y circula cada cierto tiempo. GPS. ¿El GPS te ha dado como opción? Sí. ¿El acceder al centro comercial? Por aquí. ¿Para peatón? Sí, sí. Bueno, sí, andando. Y fíjate qué huerta hay que dar, que estas son las vías del metro, hay que llegar hasta la rotonda aquella del final, andando, que también es peligro, pero por aquí es la opción que hay, no hay otra opción. El Ayuntamiento de Armilla ya ha solicitado por esto la necesidad de un paso subterráneo a Fomento y asegura que la consejería ha mostrado compromiso para su ejecución. Mientras, el peligro diario es patente en esta zona. Hallado el cadáver del otro pescador que se estaba buscando en aguas de Conil, ya ha sido identificado, es otro hombre que estaba aún desaparecido en Huelva tras perdérsele la pista el pasado día viernes cuando salió con un amigo a pescar en una embarcación de recreo. Se trata del vecino de 36 años del municipio de Aljaraque. El amigo con el que salió a pescar, un joven de 28, fue encontrado muerto también en aguas de Conil el pasado martes. Y en Sevilla se busca a este hombre, 43 años, desaparecido en Tocina desde la tarde del martes. Se llama Jacinto Expósito, lleva gafas graduadas y es de complexión fuerte. Familiares y vecinos han pedido a través de las redes sociales ayuda ciudadana para localizarlo. Era las 6 de la tarde cuando salió de su casa, de casa de sus padres, cogió su vehículo y desapareció. Desde entonces no hay noticia ninguna. Vamos ahora hasta Almería para hablar de una operación que nos ha llamado poderosamente la atención. Hablamos de un alijo de 1,5 millones de cajetillas de tabaco valoradas en 6 millones de euros. Mar Gutiérrez, parece una cifra increíble. Pues efectivamente, la Guardia Civil ha detenido a 42 personas integrantes de esta banda internacional de contrabandistas de tabaco, de marcas blancas de tabaco, que también ha afectado a Bulgaria y Rumanía y en la que ha participado la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. En cifras, como decíamos, 42 detenidos, ha habido 58 registros, se han interceptado 1,5 millones de cajetillas de tabaco por valor de más de 6 millones de euros. Hasta los propios investigadores alertan del peligro del consumo de este tipo de producto fuera de la ley, porque incluso en las conversaciones intervenidas se decía que ni los propios detenidos fumaban de ese tabaco porque decían que olía y sabía raro. Precisamente se comercializaban 32 marcas y también tabaco falsificado procedente de China. Se vendía principalmente en bazares árabes y orientales. Almería ha sido una de las provincias más afectadas, concretamente en Roquetas de Mar. Ha habido 9 detenciones y 4 personas han ido ya a prisión. Esta mañana en Madrid, en rueda de prensa, se ofrecían más datos de esta importante operación. Las provincias afectadas principalmente ha sido Almería, que era donde estaba asentada, en este caso, el lugarteniente de la organización. Tenía toda la provincia, prácticamente la provincia copada. En Granada también hemos detectado algún movimiento, y Málaga, Córdoba, Sevilla. Hace un par de días les contábamos el llamamiento que hacía aquí una familia de Linares para que se intentara dar con la persona que huyó en moto sin ayudar a dos motoristas que se estrellaban contra un poste por no colisionar con esa motocicleta. Hubo un fallecido y hay novedades que nos facilita la propia familia, Gemma, interesada porque se sepa de qué se trata.
Pues sí, de momento hay pocos datos porque el caso está bajo secreto de sumario, pero sí que sabemos que se trata de un vecino de Bailén de 34 años y padre de dos hijos. Nos dicen que la Guardia Civil ya ha abierto la investigación, que lo está investigando, y fuente allegada a la familia nos dicen que fue detenido hace tan solo 2 días y que de momento está en libertad con cargo. Recordamos que esto, como tú bien has dicho, fue el pasado domingo, cuando el presunto autor de los hechos provocó un accidente en el que huyó, se dio a la fuga y causó la muerte de este vecino de Linares, de Úbeda, policía local de 55 años, Juan Cristóbal. Hoy la familia no ha querido llamar, Modesto, para dar las gracias al programa Andalucía Directo y también al Cuerpo de Policía Local y Guardia Civil de la provincia de Jaén. Así que le mandamos un fuertísimo abrazo para que se recuperen y todo el ánimo. De este vivero se exportan al día unos 50 o 60 mil olivos, sello andaluz y cordobés. Nada, aquí estamos por la tarea, que hay mucho. Que cunda que se vayan pronto los trailers. Este año es que es toda una barbaridad. Estos han desbordado sembrando olivos, que nos damos basta aquí. Este es el resultado del amor de una familia cordobesa hacia nuestra tierra y hacia un cultivo, el olivar. ¿Quieren ver este reportaje? Pues será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Hoy iniciamos una ruta gastronómica con nombre de santo. Dame un gran San Jacobo de pollo. ¡Ale! Lo principal que ponemos es jamón de jabugo. Nuestro queso viejo, que es una de las bases fundamental de nuestro San Jacobo. Que he cogido un metro y lo voy a medir, ¿eh? Vamos a ver cuántos centímetros con cuidadito. Pues más o menos 32. Quédense y no se pierdan esta ruta tan especial. Gracias, ahora aquí, en Andalucía Directo. Mira, mira, mira. Qué bueno está eso. Bueno, esto también está muy bueno. Estamos con Carmen Ramos. Llega el penúltimo día de las torrijas. Hoy se acaban de botar las torrijas, Carmen. El torrijazo desde Córdoba, ¿eh? Que no me enteré yo. Tiernas, sabrosas, jugosas. Los hermanos Hidalgo llevan elaborándolas muchísimo tiempo. De chocolate, de miel, con el Pedro Ximénez, bueno, de todas las variedades posibles en el mercado. Y además, María, nos pone los pelos de punta. Luego nos las comemos, ¿me acompañas? Claro que ¡vámonos! Sí. ¡Ah! Bueno, qué maravilla. ¿Cómo pone la voz una torrija de esa, eh? Ahí cómo canta la... Bueno, luego verás. Bueno, pues enseguida estamos ahí en directo. Enseguida estamos ahí y comprobamos los detalles de la oferta torrijera que nos hace Carmen Ramos. Pero antes hablamos de flores. Las flores que van a adornar nuestros pasos de Semana Santa dentro solo de unos días proceden fundamentalmente de Andalucía, pero también de otros países. Llegan de Ecuador, llegan de Kenia, llegan de Holanda. Hoy hemos estado en Huelva con Antonio Rivera, que realiza exornos florales para 18 hermandades de Huelva y de Sevilla. Vean cómo lo hacen, vean de dónde vienen esas flores y vean lo que cuesta todo eso. Para que los pasos de Semana Santa luzcan así de bonitos, son necesarias flores. ¿Se han preguntado alguna vez de dónde vienen tantas flores? Estas son phalaenosis, se llaman. Suelen venir de Tailandia, Holanda. Es una variedad de rosas de Ecuador. Antonio Rivera, parece mentira, ¿eh? Aquí empieza todo. Pues sí, en esta fase tan sencilla y tan fea, es nuestro soporte para poder trabajar cualquiera de las flores que vayamos a usar en los exornos florales, ¿no? ¿Cuántas cofradías haces tú el exorno floral? ¿Para cuántas trabajas? Y este año salimos en Semana Santa, son 18 las hermandades que trabajo. ¿Cuánto se tarda en terminar una jarra como esta? Una media hora, una hora, dependiendo del trabajo que sea y cómo sea el tipo de buqué y las flores que lleve. Antonio, llegamos a la cámara acorazada de las flores. Por Dios, ¿cuántos grados hace aquí? Aquí hace mucho frío. Pues normalmente la flor, para que se conserve, debe de estar de 4 a 5 grados aproximadamente. ¿De dónde vienen la mayoría de las flores? Pues hoy en día el mercado mundial de las flores está en Holanda. Recibimos flor también de Sudamérica, Ecuador, Colombia. ¿Y aquí en Andalucía? En Andalucía sí tenemos, y además muy buena flor. Somos unos grandes exportadores de flores como el clavel, el iris. Todas estas para los misterios. Exactamente, los colores oscuros, malvas, morados, rojos, suelen usarse para lo que son los cristos, ¿vale? ¿Y para los palios? Para los palios pues ya existe más diversidad, hay más opción de abrir el campo más, ¿no? La orquídea
que la gente no la conoce como suele venir. Antonio, ¿y son caros? ¿Como cuánto es el coste de un esorno floral, por ejemplo, de un misterio? Un monte de Cristo con una flor que no sea excesivamente cara ni especial, sobre unos 3.000 euros es lo que suele rondar aproximadamente. Llegamos a la florería de José Chu, que monta 9 pasos en la provincia de Huelva, y aquí ya huele... Te voy a decir cómo con los platos de comida que alimenta José Chu. Sí, verdad, sí, verdad. El alma incluso. Es muy difícil, ¿cómo se hace? Bueno, pues... A ver. Yo digo siempre que es todo ponerse, o sea, que es pinchar con firmeza para que no se caiga, efectivamente. Pues mira, esta siempre hay que limpiar, la flor siempre tiene que ir muy limpia, ¿vale? ¿Sí? Y se coloca, pues igual, pinchando en la esponja. Y en este caso una esponja de mojado, con húmedo, para que la flor aguante todo el tiempo posible. ¿Cuál es el coste, por ejemplo, del esorno floral de un paso de palio? Los pasos de palio hay mucha variedad de precios, ¿no? Desde 1.000 euros hacia adelante, lo que uno se quiera gastar. ¿Qué trabajo más bonito el que tú tienes todo el día rodeado de flores? Hombre, la verdad que trabajo precioso, huele magníficamente, como podéis comprobar, pero también es un trabajo que es un poco... estresante en estos días, porque la flor no se puede manipular varios días antes, hay que hacerlo lo más pegado posible a la salida procesional. Esto ya está terminado, ¿no? Sí, ya esto está terminado, pero no os vayáis a ir de la florería sin una flor. Anda que no, mira qué bonita. Además con los colores de Andalucía Directo. Claro que sí. En blanco y verde. Blanco y verde, pues muchas gracias para todos nosotros. Gracias a vosotros. Cómo huele. Bueno, pues la Semana Santa ya está aquí, vean esta imagen, fervor desbordante, tambores, campanas, rezos y pólvora, mucha pólvora, es el ritual que se repite cada año en Órgiva, en la Alpujarra de Granada, desde 1599, para celebrar sus fiestas en honor al Cristo de la Expiración, patrón de la comarca al que acuden miles de fieles. Mañana Andalucía Directo estará en directo en esta localidad, para ver este segundo día cargado de pasión. He sentido mucha emoción. Eso no tiene comparación con nada en el mundo. Mucho. La gente llora mucho y se emociona. El sentimiento de poder pedirle algo. Porque yo, por ejemplo, vengo a pedir que se mejore un familiar. Siempre hemos venido a ver al cojonudo y hoy venimos a verlo también. Hace muchos años y esto es de padre a hijo y ve a tus padres que se emocionan y eso y ya lo lleva uno dentro. Bueno, mañana estaremos ahí. Ahora estamos en directo en Durcal, en uno de los pueblos de la Mantilla española. Hay talleres artesanales que a esta hora, como ven, están trabajando y mucho de cara a la Semana Santa. Estamos en uno de ellos. Estamos, María José, en el de Fina Berrio, ¿verdad? Eso es, Modesto. Estamos en el taller de Fina Berrio. Como tú bien dices, aquí el trabajo va a ser un no parar hasta la próxima semana, hasta Semana Santa, porque de aquí salen muchas de las mantillas que vamos a ver durante la Semana Santa. Ahora mismo Concha está trabajando en una concha que perfectamente podría ser para el Domingo de Resurrección. Sí, para el Domingo de Resurrección, claro. Te veo aquí muy afanada bordando. Claro, es que hay prisa, hay que terminarla. ¿Cuántos años llevas tú, Concha, haciendo mantilla? Yo muchísimo. Empecé con 5 años por gusto y todavía estoy haciendo. Y es que tú empezaste con la madre de Fina, ¿cuántas mantillas has podido hacer? No se pudiera contarla. No puedes calcular, pues te voy a dejar bordando porque, como decimos, el trabajo aquí estos días es muy intenso y nos vamos a ir, digamos, pues con la verdadera protagonista, la que estás viendo. Y es que Fina es la encargada de dar el retoque final a todas estas mantillas, a algo tan bonito que podemos ver esta Semana Santa. Estás retocando. Sí, esto una vez que ya está, primeramente se hace el perfilado, luego se rellena y luego todas las mantillas tienen que pasar por mis manos. Si es mantilla negra se pone un trapo blanco debajo, si es blanca se pone un trapo negro, porque siempre, como son muchas horas de trabajo, pues siempre hay desperfectos. Es decir, da un tironcillo con la mano, los objetos que son estos se sueltan. Y hay que ir repasando los que nosotros llamamos. Trabajo al que hay que dedicarle toda la delicadeza y todo el mimo. Mucho mimo, mucha delicadeza. La vista hay que forzarla mucho porque, mira, si te das cuenta, cuando la voy repasando, los fallos que tiene a la mantilla negra le voy poniendo un hilo blanco, ¿ves? Porque ahí se ve perfectamente, vamos, yo creo que lo veis, que hay un rotillo, aquí hay otro. Pues eso hay que tejerlo y dejarlo exactamente como está esto.
Vente conmigo, así poco a poco, levántate, porque yo quiero que nos expliques, decías que son muchas horas de trabajo las que vamos a coger una, porque quiero que me expliques una mantilla, cuánto tiempo de preparación tiene, porque no es algo que se haga de la noche a la mañana, ni mucho menos. No, las mantillas tienen, pues dependiendo del dibujo, por ejemplo, esta que veis aquí es un dibujo de blonda, esta tiene bastante menos trabajo y menos horas de trabajo, por ejemplo, que las que están bordando ellas o que estas son las de chantilly. Entonces, según horas de, según más trabajo lleve, de dibujo más pequeñito, más ojitado, más calado, pues son más costosas. ¿Cuánto puede costar una mantilla? Pues la mantilla, hablando de precios de taller, no hablando de precios de tienda, pues a partir de 800 euros, pues tienes mantilla, 800, 1000, 1500, depende de lo que te quieras. Pero es que modesta, hay que resaltar que es que cada mantilla se tarda 5 o 6 meses en hacerla. Sí. 5 o 6 meses. Esto, las mantillas ya no se hacen como cuando mi madre tenía el taller, que cuando mi madre tenía el taller eran todas las niñas del pueblo bordando en el taller y se ponían todo el día, porque entonces pues no se iba tanto a estudiar y era la gente joven era bordando. ¿Y el hilo es especial, el hilo? ¿Es de alguna característica especial? El hilo que se utiliza es en función de la mantilla, ¿verdad? Bueno, el hilo siempre es hilo de seda. Para la mantilla negra, hilo negro, para la cruda, luego puedes hacerla del... El tul es negro, crudo y blanco. Es decir, cuando vemos mantillas como la han llevado algunos famosos... Vámonos azul, porque queremos ver ya la mantilla ya puesta. Vamos a adelantarnos a lo que será la próxima semana. Qué bonito. Y quiero que... Vamos a intentar poner un poquito, ¿vale? Ya están colocando la mantilla porque el momento de la colocación también es importante. Claro, la mantilla tiene que estar, la peina tiene que estar derecha, porque hay muchas peinas que las ves que van o hechas para adelante o para atrás. La mantilla tienes que ponerla, la peina tienes que verla de perfil, que esté derecha. ¿Qué luego sientes ya cuando están colocando una mantilla a la que habéis dedicado tantas horas y horas de mucha trabajo? Mucha alegría cuando estás viendo las procesiones y ves el trabajo tuyo. Te da mucha alegría, mucha emoción. Además, hay que tener mucho cuidado con las mantillas, puesto que hoy día hay mucha imitación. Dicen que es a mano y no son a mano. Y el precio, pues, la verdad es que es más o menos el mismo. Qué elegancia. Vamos a estar moviendo la mantilla, ya está la mantilla colocada. Ya Alba está con la mantilla ya puesta, ya dispuesta a salir con nuestra Virgen de los Dolores. Pues como ves, Modesto, últimos retoques de esas mantillas que en muy pocos días vamos a poder apreciar. Mantillas para medio mundo, con muchas horas, muchos días, muchas semanas, meses de trabajo. Vamos a otro punto de Andalucía en el que a esta hora también se trabaja a marchas forzadas y también llevan haciendo palmas desde hace mucho tiempo, ¿verdad, Fernando García Aldón? 9 años, Modesto, casi una década ya en este taller de palmas que organiza anualmente la Hermandad de San Esteban, cuando ya estamos muy cerquita de la Semana Santa, ¿eh? Y participan, pues ya ves, todo tipo de personas, ¿eh? He visto por ahí algunos adolescentes que vamos incluso a saludar enseguida, pero quiero hablar con esta señora que creo que es su primera palma. Sí. ¿Y cómo lo lleva? Pues muy bien. ¿Es más complicado de lo que parece? Hombre, tiene sus complicaciones. Por ejemplo, lo más difícil. Los trenzados. Sí. Sí. ¿Eso del trenzado qué es? Pues esto, por ejemplo. Esto. Ajá. Esto es que difícil. Depende de los cabos que tenga, claro, son más difíciles o más o menos difíciles, ¿no? ¿Cuántas horas se le dedica a una palma? Pues llevamos desde el miércoles, desde las 5 hasta las 8. Sin dormir. Sin dormir. Casi, ¿eh? Porque hay algunos que les quita el sueño. Enhorabuena porque está quedando preciosa. Una palma que puede tener, digamos, la con ayuda, claro, de la gente de la hermandad. Una palma que puede tener un valor en el mercado, digamos la materia prima, de 9, 10 euros, cuando ya está elaborada para comprarla, hay sitios donde la venden, puede llegar a costar 100, 120 euros por ahí. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Qué bien le está quedando, ¿eh? Bien, yo no me puedo quejar, la y verdad qué que bien sí, va a quedar. Qué bien, es la primera también. Es la primera también. Qué bien va a quedar en su balcón de la calle Franco, ¿verdad? Si Dios quiere, va a quedar magnífica, claro que sí. Qué bueno. Tiene mucha complicación. Y necesita de concentración para no equivocar los nudos, ¿no? Naturalmente, es un trenzado, a veces a 8 cuerdas, otras veces con el enrejado, es un trenzado a 11, tiene su complicación. Bueno, tiene su, ¿cómo maneja ya el léxico, incluso las palabras, ¿eh? Bueno, es que tengo unas maestras magníficas, aquí hay un personal encantador. La mayoría son mujeres, la mayoría son mujeres. La mayoría son mujeres. Ya en una ocasión, hace 3 años, estuve yo en la Hermandad del Amor,
y eran mujeres nada más. Hoy aquí sí hay más hombres, hay muchos más. Allí, pero... allí fui yo solo y me quedaba allí más cortado que uno. Pero este año me han dicho a mí que ha sido muy productivo, ¿eh? Sí, sí, sin duda, ha sido magnífico. Además, encantado de estar aquí y de gozar de este magnífico ambiente. Qué bueno, qué bueno. Viene usted casi de etiqueta, ¿eh? A elaborar las palmas, Ángel. Qué barbaridad. Qué elegancia, qué elegancia. Va a tener también los balcones de quienes estamos viendo, no solo en Sevilla, también en la provincia. Podemos hablar de que hay gente desde 11, 12, 13 años hasta qué edad. ¿Quién me lo dice? Nadie me lo va a decir. ¿Hasta cuánto? ¿70? ¿76? ¿Ciento y pico? No. No, no, no. Yo no he visto aquí a nadie de ciento y pico años. Esta señora, por ejemplo, roza los 30, ¿eh? Y está fantástica, ¿eh? Todavía. Porque a mí me ha dicho que esto ejercita no solo las manos, sino también la mente. Bueno, claro que sí. Además, a mí me encantan las manualidades. Ajá. Y todo lo que hago con las manos me gusta. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Ni te imaginas las cosas que hacen aquí con las manos, Modesto. Por cierto, un saludo a Juan Ortega, ¿eh?, que es el artífice de todo esto. Ha enseñado a muchísimas personas que hay aquí y además es el responsable de la palma que lleva el paso de misterio de la Borriquita en Sevilla el próximo Domingo de Ramos. Pero no te creas tú que van a estar todas estas horas solo haciendo palmas, Modesto. Porque mira, a ver, mira lo que hombre. Han preparado. Mira lo que han preparado como colofón a esta tarde. Señoras y señores, estas torrijas, estas flores de Pascua, estos pestiños, estos pasteles de manzana. Esto de verdad sí que merece unas buenas palmas. Sí, señor. Ahí está. Ahí. Ahí. Bueno, qué maravilla, ¿verdad? Lo que van a ver ahora es un plato que está muy presente en las cartas de los bares, incluso de los restaurantes de lujo, de muchos puntos de Andalucía. Aunque hoy Inés Porro se ha fijado en los que hay extraordinarios en Sevilla. ¿Saben ustedes lo que es un San Jacobo? Pues después de ver esto, seguramente van a estar en duda. Dame un San Jacobo de pollo. Alberto, en tu bar el San Jacobo se empieza por el relleno. Efectivamente, lo principal que ponemos es jamón de jabugo, de bellota, que cortamos instantáneamente antes de preparar el San Jacobo. Bueno. Y cómo no, una lonchita para probarla. El relleno me va gustando. Pues esto no es nada para cuando veas el San Jacobo. Lo siguiente que hacemos es cortar el queso. Utilizamos un quesito curado y lo cortamos en... ¿Es de oveja? Es de oveja, curado. Y lo cortamos en cuñitas. ¿Y los filetes de qué carne son? Los filetes son de pollo, de pechuga de pollo. Utilizamos muchísima pechuga de pollo. ¿Cantidad? Porque veo ahí bastante. Y esto no es nada, nos traen diariamente entre 20 y 25 kilos de pechuga, lo que supera los 200 kilos semanales. ¿Cuántos San Jacobo hacéis? Pues nosotros hacemos 40 o 50 San Jacobo diarios. Este es pimienta, lleva sal, pimienta. Ah, pues también es un truco. Y ya directamente el relleno, ¿no? Y ya viene el relleno. ¿Lo pasáis por harina, Alberto? Sí, lo pasamos por harina. ¿Por qué? Porque el tamaño era tan grande que teníamos muchos problemas para compactar y que al freírlo se hiciera entero. Entonces lo que utilizamos es harina, huevo y luego le metemos pan rallado. ¡Qué barbaridad, Karen! Es increíble. ¿Eso cabe entero? Sí, cabe. Dale. Ocupa prácticamente la freidora entera, Alberto. Nos costó un montón encontrar una freidora lo suficientemente grande para que cabiese el San Jacobo. ¿Cuánto es de peso? El San Jacobo pesa un kilo. Ya está San Jacobo. ¡Madre mía! Es que es increíble. La guarnición que está debajo, ¿no? La guarnición está debajo. Lo acompañamos de patatas, una ensalada y una salsa muy similar al mojo picón que hacemos nosotros aquí con zanahoria. Que he cogido un metro y lo voy a medir, ¿eh? Vamos a ver cuántos centímetros con cuidadito. Pues más o menos 32 centímetros. 32 centímetros, que puede ser mi brazo. ¡Bien! Chicas, pero hoy no pasáis, ¿no? ¿Qué va? Nada. Esto con dos carreritas lo quemamos. Segundo punto de la ruta, Triana. En este bar, tampoco falta. Muy buena, ¿se puede? Sí, claro. Por Dios, ¿quién está haciendo el San Jacobo?
Pues machacando los filetitos, que son de cinta de lomo. ¿De cerdo? ¿De cerdo? Sí. ¿Y ese es uno de los secretos del vuestro? Claro, así se pone la carne más tiernecita. ¿Con qué lo aliñas? Pues con un poquito de sal gorda. ¿Sí? No mucha, porque después el jamoncito lo sala. Claro. Y con un poquito de limón. ¿Con quesito de loncha, por lo que veo? Uh-huh. Lo partimos, que coja bien el filetito. ¿Jamón que nos falte? Jamón serrano ibérico. ¿Qué lo freís en perol? Sí, en perol, que sale mejor doradito por todos sitios. Listo está. Vamos a echarle un poquito de mayonesa. Anda, es el toque final, ¿no? Y lo servimos a la mesa. Familia, ahí está. ¿Y eso qué es, una tapa? Bueno, es una tapa un poquito extra. Hombre, lo veo grande. ¿Qué precio tiene? 5 euros, vienen cartas. ¿Ustedes qué? ¿Cómo lo ven por 5 euros? Está barato. Está bien, ¿no? Sí, porque es muy grande. Y si creen que lo han visto todo, se equivocan. Siempre hay San Jacobos, con sorpresa. Nuestro queso viejo, que es una de las bases fundamentales de nuestro San Jacobo. ¿Y este queso se lo ponéis al San Jacobo? Este es otro identificativo de nuestro sajacobo, que no es con cinta de lomo, es con solomillo de cerdo. Este es jamón que lleva nuestro sajacobo, es jamón de la serranía de Huelva, de Abugo. Es el mismo que ponemos en las raciones, freír en aceite de oliva, tanto como para el pescado, como para el sajacobo, como para todo lo que se fríe en esta cocina. La guarnición estrella es el huevo frito con las patatas fritas. La idea fue que lo hacíamos en revuelto, un día lo pusimos frito, tuvo muchísima aceptación. Y desde entonces lo estamos haciendo así, llevamos así ya más de 8 años haciendo. Primera parte de la ruta al San Jacobo, volverá la segunda, lo prometo. Familia, hoy os vamos a proponer una receta en Cómetelo que es muy cotidiana, muy popular, pero que está riquísima. Hablamos de una tortilla, pero cuidado qué tortilla. Vamos a hacer una tortilla de calabacín, pollo y queso. Sencilla, fácil, pero con un pequeño truco, que la vamos a terminar un poquito cruda dentro de una salsa. ¿A qué promete la receta de hoy? Pues más rica va a estar. Nos vemos esta tarde en Cómetelo. No faltéis, que paso lista. Bueno, no falten ustedes a nuestra cita diaria con las torrijas, porque estos son torrijas, ¿verdad, Carmen Ramos? ¿O lo van a hacer? Espérate, levanta, levanta la cámara. 1, 2 y 3. ¡Votemos la torrija! ¡Votemos la torrija! Venga, yo también voy a votar. Yo también voto. Venga, vamos a votar. Vamos a votar la torrija. Pero la de Hidalgo. La de Hidalgo. Ah, esa, vamos la tuya, ¿no? Torrijazo desde aquí. Hombre, claro. O por lo menos las cordobesas, oye, que cada uno barre para casa. Llevan más de 40 años haciendo torrijas. ¿Cómo quieres que te diga que es esta torrija? Pues exquisita, vamos. Para desayunar, para merendar, para cenar, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? ¿Solo sí? Hombre, para desayunar, para merendar, para todo, para todo. Para desayuno, para la merienda, para la cena. Cualquier momento se puede tomar uno una torrija. Con un bollito que ellos han hecho artesanalmente. Aquí hacemos artesanalmente este bollo enriquecido. Lo hemos bañado en leche, con azúcar, con canela, con limón. Efectivamente. ¿Eh? Es una receta demasiado sencilla para mí, ¿eh? Mucha tentación hay aquí. Hombre, esta tentación es... La tentación vive abajo. La tentación está en la misma persona. Bueno, mojamos ese bollito que hemos hecho artesanal. Aquí no hay ni pan de molde, ni panes extraños. No, lo hacen ellos con harina, con agua... Con azúcar, aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva bien extra, sal, levadura y nada más. Y ya esperarse durante un par de horas para que fermente, y después de 2 horas de fermentación se mete en el horno a 180 grados. Bueno, ¿y con qué cariño me lo está haciendo aquí, mi amigo, por favor? Quitándole esos bordes, esos extremos que nos molestan, lo estamos dejando perfecta la forma, ¿verdad? Sí, perfecto para... ser calado en leche. Oye, que tengo yo. Y vamos a pasar a freírla. Sois muchos hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos? 6 hermanos. 6 hermanos. Vamos a saludar a la mami. Venga, vamos a saludar a la familia. Hola. Aquí los tienes, que menudas manitas. Y menuda voz tiene María, que la hemos escuchado ya un poquito antes. Sí, ¿verdad? La hermana impresionante te va a cantar ahora. Te va a susurrar al oído, ¿sí? Modesto. ¿Eh? Tú atento ahí, no te despegues. No sé si estoy deseando más escuchar la copla o comerme una o de comer, esas. O no comerte una torrija. Ahora las estamos friendo ahí con el aceite bien, bien, bien calentito. Esta gente, pues también las hace, se adaptan a los nuevos tiempos. La tenemos con miel, la tenemos con chocolate y le vamos poniendo azúcar, un poquito... Azúcar y canela. Azúcar y canela, azúcar glass, que también la hemos visto por encima. Sí, esa es la de azúcar y canela. Va emborrizada en azúcar, sí. Y después le echamos un poquito de azúcar glass y la terminamos con un espolvoreado de canela. Fantástico, ¿no? ¿El público cuál prefiere? El público prefiere... Momento, por favor. ¿Torrijas Hidalgo? Dime, ¿el público el público prefiere la torrija tradicional, que es la de miel. Esa es la fabulosa. Esa es la que más busca nuestra clientela. Lo que pasa es que hay mucha gente que no le gusta la miel o que le gusta mucho más la de azúcar y canela. Y es la que también le sigue. Pero este año hemos innovado un poco y hemos hecho la de chocolate. Qué buena.
Pregúntale a Modesto qué va a pasar con la torrija ganadora, que eso no lo sabemos. Díselo, pregúntale. Pues no lo sabemos, porque va a ser la de Hermano Hidalgo, no puede ser otra. Ah, que es una sorpresa. Mañana lo sabrán ustedes en el programa de mañana. Ah, que hasta mañana no se va a saber. Bueno, mañana escucha, decimos escucha. Quién ha ganado y mañana cada vemos qué es lo que pasa con que la que pasa es eterno, cientos de pensamientos que viven en mí. Intento disimular lo que siento y lucho conmigo, pero estás muy dentro. Es una batalla perdida lo que siento por ti. Y libérame de este sentimiento. Quiero saber qué hay de... Ella es María, otra de las hermanas del me clan encanta. María. Oye, así se come nuestro uno. Y liberarme de ti. ¡Ay! ¡Qué barbaridad, chiquillo! Ahora te va a pegar un grito especial de esos musicales. A ver, haz el lobo de esto. Claro que sí. Que te comas estas torrijas, grito Modesto. Torrijero. Claro que sí, las torrijas de Hermano Hidalgo y son las mejores. Con miel. Hay que votar. ¿Las estás haciendo con miel? Las estoy haciendo con miel, luego está la de azúcar y canela. Y bueno, este año, como ha dicho mi hermano, también hemos innovado con las de chocolate, que están espectaculares. Espectaculares porque las he probado yo, ya lo puedo decir. Chicos, vamos para acá, que me han preparado alguna cosita. Venir para acá. María, vente también aquí al grupo, únete al grupo. Aquí hemos preparado algo para el grupo. A ver. Torrija de azúcar y canela. Sí. Torrija de miel, que es la tradicional de toda la vida. Y la de chocolate, que esperemos que este año pues la busque la clientela y le guste. Y hay pestiño, y hay palmeras, y hay de todo, de todo, de todo. ¡Voten a la torrija! ¡A la torrija! Chicos, el equipo, ¡a comer torrija! Venga, a votar, el equipo a votar, que ve, a votar todo el mundo ahí. Quiero saber qué hay después de ti. Yo solo quiero olvidar lo nuestro y liberarme de ti. Yo también voy a coger torrija. ¡Vámonos! Y vámonos. En la torrija con música está espectacular. Sí que es verdad. Yo con esa música me lo como todo, ¿eh? Me encanta. Me encantan las torrijas y la música. Bueno, los chiringuitos, 450 chiringuitos que hay en Málaga que abren al público esta semana y hasta noviembre, durante el invierno, cerraron el 35% de estos negocios, algo menos de lo que lo hicieron el año pasado. Acaba así el periodo invernal y poco a poco, de aquí a la Semana Santa, todos estarán en pleno rendimiento. Y hablando de Málaga, en Málaga, en toda Andalucía, nos sentimos orgullosos de una de las señas de identidad gastronómica de la tierra, el espeto. Sus vecinos se están movilizando, ¿para qué? Para que sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Vaya desde ya el apoyo de Andalucía Directo. Venga, Zarbas, ¿qué lleva la sardina de Cicoya esta mañana? Ole, esta es calidad. Esto es del Gutiérrez. Sois auténticos maestros, Salvador, los espeteros malagueños. La verdad que sí, ya van quedando muy pocos. Yo soy del Palo y me han enseñado... profesionales. Le echo un poquito de sal y primero le pongo el sitio de la raspa. ¿La madera que utilizáis cuál es? De olivo. ¿La mejor? Sí, es la mejor que hay, que tiene mucha agua, es muy buena y mantiene muy bien, le da un buen sabor a la sardina. ¿Qué es lo que tú tienes que controlar ahora? Ahora esta ya está casi ya terminada, ¿no? Eso ya está sin su punto. Este es el doradito que hay que darle. ¿Cómo huelen las sardinas espetadas, Salvador? Buenísima. Eso es un manjar. Esto es mejor que el jamón. Y por eso el colectivo Ciudadano Marbella Activa se ha puesto en marcha. Quieren que el espeto sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. A las sardinas de aquí de la zona se las llama siempre manolitas, ¿no? Las manolitas, las buenas de Málaga. ¿Y a las que no son de Málaga, cómo se le dice? Esas son lachas esas de por ahí. De... Esas no son buenas. No, esas vienen de la parte de Cádiz y por ahí. Queremos que sea un proyecto de todos. Lo primero que hicimos fue investigar un poco sobre otros patrimonios inmateriales y vimos que el espeto de sardina, la moraga, todo lo que significa en nuestra tradición, en nuestra forma de relacionarnos, tenía entidad suficiente para que fuera perfectamente candidata. ¿Tú qué dices? ¿Tienen cara de Patrimonio de la Humanidad sí, o no? Sí, sí, lo tienen, lo tienen. Es lo típico de aquí, de Málaga, y está muy bueno, sí. Y yo creo que merece la pena que sea patrimonio. Lo merece. En mi opinión, sí. La verdad. ¿Y no lo dice una malagueña? No, soy de Córdoba, la verdad. Soy de Córdoba, cordobesa. En Málaga se quitan los espetos. Sería cortarle un brazo, ¿no?, a los malagueños. Esto es el plato
estrella de la playa. No esta playa solamente, en todas las playas, vamos, que no te estoy hablando de esta playa. Tú llegas a Torremolino, a Palo, a Fajirola, a la Malagueta. Todas las playas los primeros días es la sardina. De toda la vida. Esto, como ha dicho mi marido, los chanquetes, las sardinas, esas cosas son muy malagueñas. Y los boquerones, que los boquerones también están muy buenos. También deberían de estar incluidos. Una sardina espetá, ¿cómo se tiene que comer? Pues, mano, esa no tiene otra. Mira, sí. Un espetito hay que mancharse los dedos. ¿Cuándo veremos estas sardinas convertidas en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad? Pues esperemos que dentro de poco y entre todos, que lo consigamos. La ayuda de todos los malagueños, pues lo que tenemos que intentar es que se declare cuanto antes el espeto de sardina patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y además también la moraga, todo lo que está relacionado en torno al espeto, ¿no? Que es mucho, ¿no? Mucha, bueno, yo creo que hay una forma solo de acabar este reportaje, ¿no? Por supuesto, a hincarle el diente. Vamos allá. Llegaron a Jerez en busca de su futuro. Yo limpio los coches. Porque a mi país se dice, un hombre se tiene que buscar la vida para tener su familia propia, ¿no? Empezó la guerra y tuve que salir de Guinea. Logró entrar en Melilla seis veces, pero la policía siempre me rechazaron. Todo se sobrepone con las ganas, con la ilusión y como ellos disfrutan, ¿no? Son, parecen niños pequeños. Hoy este equipo, con jugadores de hasta 12 nacionalidades, mantiene el alma de África. Se lo contamos enseguida aquí, en Andalucía Directo. Son niños de Cuevas de Almanzora, una canción benéfica solidaria desde la Escuela de Música para Leo. Un pequeño de 4 años del municipio que se está curando de un cáncer en Estados Unidos. Un mensaje de esperanza. Las 3 semanas que lleva en el tratamiento, de momento lo está soportando muy bien. O sea que eso ya nos da un poco de esperanza. Leo, como sabemos que nos estás viendo, te damos un mensaje desde Cuevas de Almanzora. ¡Leo, cúrate! Y se lo contamos ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Ese reportaje es precioso, no se lo pierdan. Bueno, recuerden que hoy acaba el periodo de votación en Andalucía Directo, en el Facebook de Andalucía Directo, por nuestras torrijas. A las 10 de la noche, señores, ya no se vota más. Así que si usted tiene decidido su voto, hágalo en el Facebook de Andalucía Directo antes de las 10 de la noche. Y ustedes dirán, ¿este dónde va? ¿Dónde va este? Bueno, pues me estoy moviendo porque voy a ir al control de realización. Esto lo hacemos en excepcionales ocasiones en Andalucía Directo. Hoy lo hacemos porque hay un motivo excepcional. Verán ustedes, a mí me encanta esto, me encanta estar aquí para que ustedes vean la cara de los compañeros que hacen este programa. Aquí está la fila de realización, la fila de edición y producción, nuestros compañeros técnicos. Y hoy es muy especial porque hoy es el último día de trabajo de una compañera a la que queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y se llama Amelia. Y ella no sabía que nosotros íbamos a darle la sorpresita, ¿verdad? Amelia. Gracias. Amelia es una chica excelente, ¿eh? Es una chica maravillosa a la que queremos muchísimo. Es elemento clave de producción de nuestro programa y es de esas personas que hacen equipo, con la que da gusto estar, con la que da gusto trabajar, a pesar de las muchas tensiones y del estrés que se sufre en este programa en directo, ¿verdad que sí? Ella se va, pero se va porque quiere, ¿eh? Nosotros no queremos que se vaya. Así que le vamos a gritar entre todos, compañeros, eso de es una chica excelente, ¿eh? Es una chica excelente, es una chica excelente, es una chica excelente, y siempre lo será, y siempre... Que te queremos mucho. Gracias, ¿eh? Un beso gracias. Muy fuerte. Aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Siempre. Ay, grande, grande, grande. Mi Amelia. Pero hay que seguir aprendiendo y para adelante. Ya viví. Guapa. Bueno, pues desde aquí damos paso al siguiente reportaje que nos llega de Córdoba. Voy a hacerlo al lado tuyo, para que te quede ese recuerdo. ¿Alguna vez han oído hablar de un vivero de olivos? Bueno, pues yo estoy seguro de que viveros como este no habrán visto ustedes nunca. Tú tampoco, ¿eh? Seguro que no. Porque es que los crían a millones y los exportan a medio mundo. Mira, Amelia. Sabemos sacar olivos, cargarlos,
sembrar la planta, hacer planta. Nada, aquí estamos con la tarea, que hay mucho. Importantísimo el cuento, ¿eh, señores? De este vivero se exportan al día unos 50 o 60 mil olivos, sello andaluz y cordobés. Ay, Manolita, ¿quién me iba a decir a nosotros que no íbamos a ver aquí entre olivos? Entre olivos. Con el negocio que tenemos tan bonito, gracias a Dios. Son olivos cordobeses que dentro de muy poquito tiempo viajarán a medio mundo. Aquí hay talento, iniciativa y mucho amor de unos cordobeses por el trabajo que realizan. Yo he trabajado mucho toda mi vida, hija. Toda mi vida. Y no he tenido nunca un duro. Y gracias al vivero que me metí, que empecé con 35.000 olivos, ahí donde está la casa esa de mi hijo, en ese cuadrito sembré yo 35.000 olivos. Y vi que me dejó un dinero muy bonito, entonces yo esto lo tenía sembrado de naranjo, arranqué los naranjos y puse olivos, ¿vamos? Y fíjate por dónde vamos, yo empecé con 35.000 olivos y vamos ya por 8 o 9 millones de olivos. Mis hijos estaban trabajando, se metieron con el padre, y mi marido se lo dio todo a su hijo, y ya está, el dueño es, pero eso de mi hija es todo. La raíz blanca, blanca, eso quiere decir que es una planta sana, sana. José, esto que tenemos aquí son pies madre. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa? Pues esto que de aquí vamos sacando la planta, la varetita, esto es como si fuese eso, ¿no? El olivo. Se ha cortado todas las varetas, todas las ramas, ahora se corta, se hormona y se van ahí, que ahora lo veremos, se van pinchando la bandejita. Este es el origen de todo. De aquí el nacimiento. Andalucía Directo planta su olivo con destino a los hermanos de Grecia, por ejemplo. Aquí va. Este para Italia, este para Portugal, para los griegos, para todos. ¿Los chinos también compran tus olivos? Sí, sí, sí. ¿Y van a tener aceite de origen cordobés, andaluz? Sí, pero la zona esta nuestra, que tenemos aquí un ambiente tan bueno para los olivos, no creo yo que nos mojen la oreja a nosotros, no. Esta se saca de una varetilla del olivo, se saca un esqueje. Esto ahora se hormona y se pincha aquí en coque. Después de 2 meses ha crecido ya, ha echado su raíz. Y lo vamos a ver aquí, mire. Ahí está muy bonita aquí, ¿verdad? Con la calefacción. Mira, con 2 meses. La raíz de la planta. Y ya de aquí a las bolsas, al campo. Esto no nos lo explicábamos nunca, el boom que hay tan grande de olivos. Este año es que esto es una barbaridad. Estos han desbordado sembrando olivos que nos damos basto aquí, mi yerno y mi hijo no paran de decirme, papá, que necesitamos, que tienes que pañar más tierra. José, a ti el olivo te ha cambiado la vida, ¿verdad? Vaya. ¿Por qué? Vaya, pues porque estaba parado y gracias al olivo pues estoy trabajando. Una situación bastante desesperada, ¿no? Exactamente. Con 2 niños, hipoteca, pues deudas, en fin. Exactamente. ¿Y esto qué? Pues nada, encantado. Macetilla, el olivo sembrado en turba. Nada, echar olivo para afuera como una escopeta. Hasta el 2020 esta empresa tiene toda su producción vendida, lo que explica el ritmo frenético de su día a día. Tremendo, ¿eh? Bueno, esto no es un error de realización ni es que vayamos a hacer Pekín directo, no, ni muchísimo menos. Es que el gobierno chino ha concedido a un hotel andaluz, a un hotel de Málaga en concreto, una distinción muy especial, una distinción muy singular. Por la forma de tratar que tienen en ese hotel a sus conciudadanos. Les miman hasta tal punto que hasta les ponen, vean lo que les ponen para desayunar. Vienen atraídos por Picasso, pero por ahora el turismo procedente de China apenas supone el 3% de nuestros visitantes. Hello, ni hao. Desde hace unos días en este hotel de Málaga podrán sentirse como en casa. Acaban de obtener este certificado de calidad procedente de la Administración Nacional China de Turismo. Buenos días, Paola. Sí, hola. Ana, de Andalucía Directo. ¿Esto no lo podías hacer con un turista chino? No lo podría hacer con un turista chino. El primer saludo sería decirle Ni Hao Ma, que es decirle como hola, bienvenidos.
Primera regla, al turista chino no se le puede tocar. Efectivamente, Ana. No podemos tener ningún tipo de contacto con ellos, por eso siempre lo solemos hacer a través del guía, que es la persona de contacto en un primer momento. Nosotros normalmente cuando recibimos grupos chinos aquí en el hotel, lo que hacemos es soler tener las llaves preparadas con unos sobres donde tenemos un mapa preparado y el código wifi. La verdad que el wifi y un mapa nunca le debe de faltar a ellos. Mañana tenemos un grupo de 15 turistas que son chinos. Este grupo en particular ya estuvo aquí el mes pasado. Están haciendo una ruta por Andalucía. ¿En qué tenemos que poner atención? Sobre todo en el número de habitación. A ellos no les suele gustar que contenga el número 4 porque son personas muy supersticiosas. Los turistas chinos también son muy supersticiosos y para ellos las habitaciones no deben tener el color amarillo. Todas las habitaciones también que nosotros preparamos para ellos tienen que tener el hervidor de agua, que para ellos es fundamental, y lo que son las infusiones. ¿No puede faltar entonces el té ni el agua caliente? No, eso es imprescindible, si no te llamarán para pedirlo. Y si hay un requisito que tiene que tener una habitación para alojar a un turista chino, Moreira, ese es este. La bañera, sí, todos los turistas chinos suelen pedir que sean bañera. Todas las habitaciones del hotel tienen bañera, entonces para nosotros realmente no es ningún impedimento. Susi, ¿y cómo se prepara este restaurante para recibir mañana a un grupo de turistas chinos? Pues mira, ante todo puntualidad, ¿de acuerdo? Luego, ellos tienen una peculiaridad, que es las verduras, por supuesto, y el pescado, que tiene un punto especial de cocción. Y luego, sin dudar, no puede faltarles también el producto de nuestra tierra, como es un buen vino en Málaga. ¿Que les gusta probar lo nuestro? Les gusta probar lo nuestro. Desayunan molletes con jamón, veo huevos fritos, veo tortilla de patata. El cliente chino lo que quiere es probar el producto típico de nuestra tierra. Dentro de la variedad que tenemos en nuestra carta son los productos más demandados, pero además no nos puede faltar, por ejemplo, la leche de soja y el agua caliente, eso sí. Al entrar en la mesa lo primero que te dicen es pónganos usted agua caliente. Y veo también fideos chinos. Efectivamente, ese no es tradicional nuestro, pero lo tenemos para ellos porque te piden fideos tostados, te piden en variedad de arroz y por ello lo tenemos. Para el desayuno, si no me equivoco. Para el desayuno, para empezar la mañana tempranito. Todo acorde a sus necesidades. Este hotel es el primero en Málaga que recibe el sello QSC, el equivalente chino a la Q de calidad, que solo poseen 34 hoteles en nuestro país. ¡Nos encanta! Sí, señor, felicidades a ese hotel. Y felicidades a estos niños. Son niños de Almería, de Cuevas de Almanzora, que han hecho, están haciendo, de hecho, en los últimos días, un mensaje cargado de esperanza, un mensaje que nos ha llegado al corazón, que nos ha emocionado, porque vean ustedes por qué motivo es. De esta manera, los niños y niñas de Cuevas de Almanzora mandan un mensaje de esperanza y de ánimo a Leo, un niño del municipio de 4 años, aquejado de un tumor en la cabeza del que se está tratando en Estados Unidos. Una canción solidaria que ha partido de la Escuela Municipal de Música. Leo. Ya que lo nuestro es una escuela municipal de música, danza y teatro y trabajamos con emoción y con sentimientos, pues qué mejor manera de enseñarle valores a nuestros alumnos, pues que participar en cosas benéficas. Leo, mundo nuevo. Te queremos mucho y espero que te guste la canción y todo lo que te vamos a hacer. Así que un buen beso y adiós. Leo. A la musicoterapia y demás, y en este caso lo que se pretendió recaudar fondos y demás se está consiguiendo, y aparte si se le puede enviar una canción y otro tipo de apoyo, pues yo creo que estas cosas ayudan muchísimo. Leo, que te pongas bueno. Y la única esperanza de vida que le queda es el tratamiento que le están poniendo de protones en Estados Unidos. Y con esta canción es de ánimo y de esperanza porque se va a curar. Esperamos que sí. De hecho, las 3 semanas que lleva en el tratamiento, de momento lo está soportando muy bien. Leo, soñamos juntos. Leo, esta canción. ¿Los padres esperanzados? Muy esperanzados. Si no, no hubiesen hecho esto, porque después de 4 operaciones, en año y pico,
4 operaciones. Esto era lo último que le dijeron en Inglaterra. Y ellos han luchado y todos los que lo conocemos, pues hemos luchado. Leo, recupérate y ven aquí cuando quieras. Y te hemos hecho una canción. Leo, te queremos y hemos hecho estos carteles para ti. Que se ponga bueno. Que se recupere pronto, Leo. Mucho ánimo para su familia y a seguir luchando. Esperamos que te recuperes. Y estos carteles los hemos hecho todos para ti. Y si quieres, ven a visitarnos. Y lucharemos hasta que venga. Y sano. Tenemos mucha esperanza. Leo. Seguro que hasta Estados Unidos, donde se encuentran ahora Leo y su familia, les llegará este mensaje y que este pequeño de Palomares, al que le quedan 3 semanas de tratamiento, volverá a su pueblo pronto y curado. Te queremos, Leo. Leo, un besito muy fuerte desde Andalucía Directo para ti, para toda tu familia, para todos esos niños de Cueva de Almanzora. Bueno, enseguida vamos a hablar del problema importante que tienen 630.000 personas, casi todas mujeres, en España. Son las empleadas de hogar. Hoy es su día. Todo el día no paro. Todo el día limpiando. Te pagan bien, entre comillas, pero hay casas que la verdad es que no. Hay compañeras que están cobrando hasta 5 euros y 3 euros la hora por sacar su familia hacia adelante. Y todo eso, por supuesto, que no está declarado. No tenemos derecho a paro. El día que nos quedamos sin trabajo, pues nos vamos y sin paro, no tenemos derecho a paro. No ¿sin nada? Nada. ¿Por ahí? Enseguida hablamos con ella. Enseguida vuelve Andalucía Directo. Andalucía Directo, de nuevo con todos ustedes. Hoy, en esta segunda parte, comenzamos con algo que nos llega al corazón. Hoy hemos conocido a un equipo de personas muy singular por lo que hacen, por lo que practican, pero sobre todo por el esfuerzo que han tenido que hacer para estar ahí, para llegar aquí a Andalucía, que era su sueño, el sueño de su vida. Lo cumplieron, aun a riesgo de perder su vida, aun a riesgo de quedarse en el camino. No se pueden ustedes imaginar lo que es capaz de hacer el fútbol. Ahora que tanto se habla de las agresiones en el fútbol, ahora que hemos visto imágenes lamentables en partidos de fútbol protagonizados por niños, por los padres de los niños, los enfrentamientos. Vaya lección que nos dan estas personas en este equipo de fútbol, en Jerez de la Frontera. Podría haber sido en cualquier sitio de Andalucía, pero ha sido en Jerez. Yo ahora limpio el coche. Con el dinero que yo me gano limpiando el coche, que yo resuelvo algunos de mis problemas, mis familias, todo. ¿Cuánto tiempo llevas en España, Cristian? El 7 de mayo va a ser un año. Yo llevo 5 años ya, ¿eh? 5 años ya en España. Porque a mi país se dice, un hombre se tiene que buscar la vida para tener su familia propia, ¿no? Y en mi país las cosas son así. ¿Y qué hace uno cuando acaba de trabajar? Cuando terminamos aquí, el día que toca entrenamiento, vamos a Santelmo a las 8:30 hasta las 10:30. ¿A jugar al fútbol? Entrenando, sí. Lo han dejado todo en busca de una oportunidad para vivir, pero solo cuando cae la tarde encuentran lo más parecido a la felicidad. Ellos todos los domingos a las 5 de la tarde venían a jugar un partido entre ellos, amistoso. Y un amigo mío que se llama Kini vio que estaban jugando, pero veía que discutían mucho, que si falta, que si penalti. Y le digo, oye, aquí necesitáis un árbitro. Y así surgió Alma de África. Ahora somos ya un equipo federado en tercera andaluza. ¡Tienes todo! ¡Alma de África! Venga, vamos. En Alma de África no hay futbolistas profesionales. Hay historias con nombres y apellidos en el drama de la inmigración. Salió de mi país para venir aquí a continuar a intentar ganarme la vida con eso, porque en Camerún, cuando yo boxeaba, no ganaba nada, ni un duro. Empezó la guerra y tuve que salir de Guinea. ¿Saliste de tu país buscando refugio? Sí. He sido refugiado en Senegal y después conseguí venir para Portugal. Así empecé a conseguir entrar en Europa.
Un camino nada fácil, ¿no? No, bastante difícil porque ha pasado hambre, mucha hambre. Logró entrar en Melilla seis veces, pero la policía siempre me rechazaron. Yo llevo aquí en Jerez de 2013. Tenía una baja del camión y ya después me ha metido en un centro de menores. ¿Te jugaste la vida? Sí, un poco difícil, pero bueno, hay que luchar y si hay que ganar un... Si tienes que ganar la vida, pues tienes que ganarla con esa manera. Salí de Senegal para ir a Marruecos para probar en un club. Al final me han dejado en la calle y tenía que seguir. ¡Cambia! ¡Odu! Pepe, ¿tienes jugadores de cuántas nacionalidades? Tenemos de 14. Son jugadores que de la calle, pero todo se sobrepone con las ganas, con la ilusión y como ellos disfrutan, ¿no? Son, parecen niños pequeños. ¡Vamos, meterle más intensidad! Un jugador español en Alma de África. Sí, claro, no iba a ser todo inmigrante. También hay 5 españoles en el equipo, yo soy uno de ellos. Pero el Alma de África no es el fútbol, son sus sueños y sus aspiraciones. Mi sueño es llegar a firmar pro y disfrutar de todo lo que he querido hacer desde pequeño y que sea contento mis padres porque siempre... Me decían que Abdul el fútbol no vale aquí en África. ¿Cómo te ganas la vida aquí? Aquí doy clases de afraos. ¿Bailas? Sí. ¿Se puede ver cómo? Sí, puede ser. No jugarán la Champions ni en primera, pero les da igual. Ellos, con jugar, ya han ganado el más difícil de los partidos. Felicidades a los que hacen posible esa realidad cargada de esperanza. Bueno, hoy es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Trabajadoras como esta. Me empezó a querer tocarme y como se acercaba mucho, yo le dije que eso no tenía usted que hacerme a mí, que yo no venía aquí para que usted me haga esto. Si usted quiere hacer eso, pues vaya y búsquese por otro sitio, que yo lo que quiero es aquí trabajar y usted lo sabe muy bien. Si no por la necesidad o por su dinero, yo voy a estar aquí aguantando lo que sea. No, si no me busco otro sitio. Es el duro testimonio de una de las 630.000 personas que trabajan a domicilio como empleadas de hogar en nuestro país. Un 30% de ellas lo hacen en negro. Las cifras son preocupantes teniendo en cuenta que no tienen derecho a paro ni a prestación social alguna. Esta es su realidad. Perfecto. Muchas dicen que aguantan carros, carretas y carretones. En el Día de las Trabajadoras del Hogar, ellas son las protagonistas. Así empieza el día de Manoli, desde muy temprano. Pues yo llego. Carmina, ¿cómo estás? ¿Cómo ha pasado la noche? Ella regular, bien, según sea. Venga, prepárate que va a desayunar. Eso. ¿Sí? ¿Aguanta mucho ella o la aguanta tú más ella? ¿Esto cómo va? A media. A media, a media. La cuido, hago la casa y luego nos vamos de paseo. Como ella, más de 630.000 personas trabajan a domicilio en España. Mamen, ¿tú llevas cuántos años? Yo cinco años llevo aquí trabajando. ¿Y tu labor? Pues cuidar, a ver, hacer la comida, pongo lavadora, plancho, todo lo que nos ha hecho por la mañana, pues se hace por la tarde. Tareas que parecen no acabar. Todo el día, no paro. Todo el día limpiando. ¿Desde cuándo empezaste a trabajar de trabajadora desde del hogar? Tenía 9 años. Ahora mismo tengo 62 años. ¿Y cómo es este trabajo? Pues mira, a mí me gusta mucho trabajar. Me gusta tenerlo todo muy limpio, que quieras que te diga. ¿Por qué elegiste este trabajo? Porque es que me gusta, cuidar a la gente mayor y limpiar, que es lo único que se hace. 9 de cada 10 empleados domésticos son mujeres. Yo sí lo he hecho por necesidad. Pero carecen de muchos de los derechos que sí tienen otros oficios. ¿En otros países se disfruta de qué? Se disfruta de poder darse de baja como cualquier trabajador, tener ese derecho, tener derecho de días de vacaciones por días trabajados. Y estas chicas pues no tienen derecho a nada de eso. Compañeras con 55 años y tienen nada más que 11 años cotizados, llevando 30 años trabajando. Hay muchas mujeres que además trabajan en negro. Muchísimas. Y cobrando, hay compañeras que están cobrando hasta 5 euros y 3 euros la hora por sacar su familia hacia adelante. Y todo eso, por supuesto, que no está declarado. Es difícil que te den de alta. Es difícil porque hay unos cargos sociales, entonces no. Es difícil que te den.
pagan por hora, hay casas que te pagan bien, entre comillas, pero hay casas que la verdad es que no. No tenemos paro, que estamos aquí trabajando, un trabajo normal como cualquier otro, pero no tenemos derecho a paro. ¿Y cómo pagamos el alquiler? ¿Cómo pagamos todo? La luz, el agua. Y a pesar de ello, son mujeres trabajadoras y valientes. Empieza mi turno a la 1 y salgo a las 8. Los fines de semana me quedo aquí a dormir. ¿Y por qué elegiste este trabajo? Porque no había otra cosa y de empleada del hogar es lo que más suena ver. Lo pasas más porque tú al quererte inferior pues haces que las otras personas te traten como una persona inferior. ¿Sabes lo que te digo? ¿Es duro? Sí, la verdad que sí. Porque yo, hombre, yo no tengo una carrera universitaria, pero yo soy técnica en jardín de infancia, tengo auxiliar de enfermería. Y bueno, pues te vas limpiándole a las personas mayores o limpiando casa y bueno, pues es duro. Y que luego vienes aquí a tu casa, vas a tu casa y tienes que seguir. Cosa. Tienes que seguir, claro. Lleva mucho trabajo aquí en La Palma. Sí, mucho, la verdad que sí. Pero bueno, luego la familia te ayuda. Aunque a veces lo mejor es el cariño que regalan esas familias. Yo la quiero a Carmina como si fuera mi madre, porque yo mi madre se murió muy joven y me quedé muy chica. Y yo la quiero a ella como si fuera mi madre. Un abrazo para todas ellas. Y ahora, vean esta historia protagonizada por una familia que lleva 17 años recorriendo el mundo en este coche. Sí, sí, tal como suena. Una familia formada por un matrimonio y 4 hijos. Han recorrido ya 70 países en ese coche y han llegado aquí a Andalucía. Atrapa tu sueño. Menudo sueño hecho realidad. Vamos en directo a Málaga para conocer cómo es eso. No nos lo explicamos. Ana. Bueno, pues a bordo de esta maravilla, podríamos decir, Macondo le han puesto de mote, pero hay que decir que esto es un Graham Page de 1928, en el que un día surgió ese sueño, el de Germán y el de Candelaria, de decir, vamos a recorrer el mundo. Oye, y el sueño les ha durado 17 años y lo que les queda. Bienvenidos a Málaga, bienvenidos a España. Es la primera vez que estáis en España. Es la primera vez, siempre es nuestra primera vez en cada país, cada lugar. Y estamos como en la tierra madre y felices. En nuestro primer país en 10 años que hablamos de nuevo español. Son argentinos, ¿no? Da gusto oírlos. Son argentinos. De allí partieron hace 17 años y yo le decía a Candelaria, digo, claro, abandonar tu país para recorrer el mundo es muy bonito, pero es que en 17 años han tenido 4 hijos. ¿Cómo se viaja en un coche como este? Y además, embarazos, bebés. Bueno, mira, ahora no me imagino viajar sin hijos. O sea, al principio era como una, uy, qué loco, ¿no? Pero ahora no me imagino viajar sin hijos. Es muy bonito mirar el mundo con los ojos de adulto y también es muy bonito mirar el mundo con ojos de niños, ¿no? Cierto. Bueno, ya que estás por ahí, Modesto, vete para allá porque van a abrir la puerta. Ah, que están los niños dentro. Y aquí tenemos. Venga, hermano mayor, ir saliendo por aquella puerta para que os vean todos. Venga, Paloma, la primera. Mira, una. Hola, dos, tres. Qué bueno. Y 4. Pero asómate, asómate un poquito porque el coche es que por dentro la verdad es que es una auténtica maravilla. Y aquí hay que decir que hacen de todo porque Candelaria es profesora y les da también clase. Fíjate claro, qué espacio eso tan pequeño. Los niños en la clase, ¿qué? Claro, es que si es profesora. Claro, fíjate que por ahí llevan sus juguetes, llevan los libros, llevan los rotuladores, llevan todo. Oye, un espacio pequeño, pero que sin duda es vuestro hogar, aunque lógicamente van haciendo su descanso y van parando en casas, pero este es vuestro hogar. Nuestra casa es pequeña, pero el jardín es gigante. Si vos vieras nuestro jardín, y si no te gusta, un día tenemos playa, otro día tenemos montañas, volcanes, tenemos todo tipo de paisaje en nuestro jardín. Míralos, míralos. Tenemos hasta el mismo parque en el coche, ¿ves? Yo quiero preguntarle a Pampa. Pampa es su primer hijo, tiene ya 14 años. ¿Naciste dónde? En los Estados Unidos. En Estados Unidos, pero has ido a Argentina, lógicamente, a conocer tu familia, tus raíces. Bueno, sí, cada 3 años volvemos a Argentina por unos 3 meses y bueno, eso ya tenemos nuestras raíces en Argentina, como somos de Argentina, podemos decir. Claro. Cada 3 años volvéis de vacaciones, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Nuestras vacaciones es ir a casa, los niños van a la escuela, entonces son mis vacaciones como maestra. Y es saber lo que va a pasar, ¿no? Es tener rutina para nosotros. Claro, yo les preguntaba, ¿cómo se financia algo así? Nos dicen que reciben el cariño a todos los países donde van, la gente es muy hospitalaria, sí. Siempre
siempre hay gente dispuesta a ayudarle y además también esta experiencia, lógicamente, con este libro vais financiando parte del viaje. ¿Qué se cuenta aquí, Germán? El libro se cuenta del viaje, pero más que nada enfocado en los sueños. Y no te demostramos, mira cómo cumplimos nuestros sueños, sino mira cómo podés cumplir tus sueños, porque realmente somos como cualquier persona, no es que somos unos seres especiales, nos quedamos sin dinero en el camino, nos salimos nada más que con 3.000 euros cuando salimos de Argentina, salimos con un auto que no era el apropiado y con muchos miedos. Pero los sueños hay que cumplirlos. Bueno, pues yo creo que sin duda los han cumplido. Bienvenidos a Málaga. Les queda todavía algunos meses por recorrer toda España. Luego harán un descanso. Y nada, ya saben, si alguna vez ven a Macondo, que sepan que está aquí la familia Zapp, que seguramente les puede contar un montón de cosas, porque menuda experiencia. Oye, Germán, vamos a despedirnos arrancando el coche, a ver cómo suena, ¿no? Dale. Y queremos agradecer acá al Museo Automovilístico de Málaga, que nos atendieron de maravilla. Vamos a ver cómo suena. A ver si arranca, si no empujen, ¿eh? ¿Cómo suena eso? ¡Qué maravilla! ¡Guau! ¿Eh? Wow, ¡mira cómo ruge! Es increíble, ¿eh? ¡Vaya historia! Anda, mira que te puedo asegurar que yo siempre tuve auto usado, pero nunca un auto tan bueno como este. Claro que sí. Desde 1928 un montón de historias está acumulando este coche y ahora gracias a esta familia muchísima más. Modesto, nos despedimos. Voy a ver si les puedo convencer para darme una vuelta. Ya, pues hasta luego. Mira toda la gente que tengo aquí en plató, qué maravilla, ¿eh? Todos quieren irse en ese coche, ¿eh?, de los años 20 con la familia argentina. Bueno, es solo una ínfima parte del amplio equipo que hace Andalucía Directo cada día en toda la comunidad. Hoy estamos unidos a Amelia. ¿Dónde está Amelia? Que se nos va, ¿eh? Y queríamos hacer este final de programa dedicado a ella. Un besito. Mañana más y mejor. Adiós. No es lo mismo tecnología que tecnología, no es lo mismo electrónica.